Dame un segundo. ¿Qué? Bueno, partidazo. Ay, gracias. Y si lo no, contame. Me gané la Coca del Fernet. Sí. El entusiasmo. Sí. Si emité el penal era la Coca. Si me quedaba sin pule, era el Fernet, así que me quedé con los dos. Bueno, comenzaron goleando y después como que se desconcentraron, pero se recuperaron al segundo tiempo. Sí, estábamos cansados, el partido era muy rápido. Cuando nos pudimos calmar un poco, volvimos otra vez a retomar el partido. Pero fue cuestión de cansancio y de un poquito de cabeza en un momento y después nos acomodamos otra vez. Bueno, tendencias, dejó de ser una tendencia, ahora es campeón. ¡Obvio! ¡Tendencia campeón! Ahora sí, el uno. Bueno, contame. Contame. ¿Qué te cuento? ¿Esperaron que iba a tener este resultado? Sabíamos que arrancamos con un equipazo. Teníamos un equipazo este clausura, apertura. Y las chicas son unas grosas. Tenemos 4 seleccionadas en el equipo, que no es dato menor. Y vinimos refocalizadas. Así que arrancamos con una diferencia de 10. Después a 20, a 4 terminamos en un minuto que pidieron. Así que era mantener la diferencia y estar tranquila, que nos costó estar tranquila porque, bueno, es una final. Pero si hay que dedicar, ¿a quién? A toda la gente que nos hace el aguante desde afuera, sería. Desde las chicas que están en el banco, obviamente la primera, de los planilleros y de té. Y desde la gente que tiene que cuidar a nuestros hijos para poder venir a la cancha. Y a las chicas que vinieron a hacer el aguante. Felicitaciones. Muchas gracias. Y el comienzo creo que nos faltó en Boca. Fíjate la diferencia que hubo entre 6 a 0. Las chicas se pusieron nerviosas cuando la empezaron a ella tenían abierto el aro. Hicieron 6, 8 tantos y empezaron a tirar de cualquier lado. Creo que ese fue la diferencia que se dio al final. Uh-huh. Y que pudimos remontar bastante, pero no alcanzó el tiempo. Uh-huh. ¿Qué conclusión saca del campeonato? Y un campeonato bien, bien armado, como siempre. Por ahí, lo de la final y semifinal, yo por ahí no entiendo mucho, porque viste que las ligas, por lo general, es el que gana, que es todo contra todo, y que se le campeone, que claro, gana todos los partidos. Claro. Pero bueno, yo vengo de otro lado, vengo del fútbol, que nada que ver, entonces me parece una cosa diferente nomás. Pero con respecto a nuestro equipo, como le dije yo a la seleccionadora, somos un equipo bastante avanzado de edad, que por ahí nos cuesta entrenar y eso por la responsabilidad de cada una. Y nos falta entrenamiento, es la diferencia que se vio hoy. Muchas gracias. No, 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 no.